Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. Continuamos trabajando en la tercera semana del curso. El tema que vamos a desarrollar el día de ahora es la herramienta formulario. Vamos a esperar que otros participantes se vayan conectando, ¿verdad? Son las nueve y dos. Pero este grupo era bastante grande al inicio. Creo que tenía como 30, 25 participantes, así es que los vamos a ir esperando un minuto, unos minutos. No sé si en este grupo también compartieron el día de ahora eh, una información de parte de Inglés Corporativo en el de 8 a 9, de 9 a 10. Fíjense que no la compartieron, se la voy a leer porque a este grupo no nos la mandaron. Y dice, ah pues sí, pero la mandaron. Pues sí, sí, ya estoy viendo que. No, 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 no se las mandaron. Estoy en el grupo de WhatsApp de 8 a 9. Dice: informarles que ya estamos en la penúltima semana del curso de Excel y hasta la fecha usted ya tiene que tener finalizado lo siguiente. La primera sección al 100%, la segunda sección al 100%, el examen de medio curso al 100% y la sección 3 al 100%. La sección 3 aún la estamos trabajando, ¿verdad? No sé por qué nos, no, nos mandan a decir. Eso, si, si saben que en la sección 3, pues apenas para el día de ahora es el segundo día. Y si bien es cierto que hay tres laboratorios, esos laboratorios son del tema de ahora, del tema de lunes y martes, por eso lo vamos a hacer ahora, para el tema del miércoles y para el tema del jueves, ¿verdad? Así es que esta, este día, pues avanzamos ya con ese otro laboratorio que tenemos. El día de mañana igual tenemos otro laboratorio y el día jueves terminamos pues con lo que es la tercera la tercera semana el, la tercera sección del curso y dejamos completado ya esto al 100% en la semana que corresponde. Vamos a iniciar entonces con el tema de ahora que es la herramienta eh, de formulario dice: El objetivo es capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario eh, con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Aquí tenemos el ejemplo. De, de cómo se muestra, ¿verdad? Un formulario. Y dice, esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana deberás habilitarla y ya tener en un, en, en un entorno los encabezados. O sea, lo único que necesitamos para crear el formulario es tener los encabezados. Aunque también ya puede tener una base de datos y utilizarla para modificarlos para ir agregando más. Vamos a ver entonces el video. Cuando trabajamos con bases de datos es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta formularios. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios. Para eso voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos, lo voy a pegar en otra hoja, a este le voy a llamar formulario y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta Activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña Archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla. Nos vamos a dirigir a estas dos. Observe personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte, barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en debido a que Predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello vamos a desplegar esta lista y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí, todos los comandos. Le damos clic aquí, esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F. Ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario. Llegamos a la FOR, for, vamos a ir más abajo, y aquí la tenemos, formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta y le damos agregar. Fácilmente ya la tenemos vinculada. En nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla que, por cierto, este contenido lo vamos a ver en clases. Siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña Insertar Tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice Tabla tiene encabezados. Le damos a aceptar y listo. Más adelante en clases. Siguientes, yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña Insertar, herramienta tabla para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango, sin tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí donde dice formulario y listo, ya tenemos la ventana de el formulario y observe usted también ha vinculado. Aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos. Y ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tardan en llenar una base de datos con o sin la herramienta. Abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica 1 de enero de 2019, por ejemplo. Vendedor, le vamos a empezar a colocar ya. Vendedor 1, por ejemplo. Zona centro. Cantidad. Supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares. Y le damos enter. Y observe cómo automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el primero de enero del 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente. Vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares. Le damos Enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior, ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila, en todo caso, y luego lo va a introducir en la segunda, el segundo registro. Ahora, esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos a nuestra base. Si yo me voy con la las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar el registro 1, el registro 2, etc. Y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta, sino el vendedor 5. Observe qué sucede en nuestra base de datos al darle enter. Automáticamente se va a cambiar. Cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior, solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro. De esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formularios. Recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario. Esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible. Te veo en el próximo video. Muy bien. Después del video aquí está el tema de la herramienta formularios, este tipo de formulario se llama formulario de datos, porque en Excel podemos crear tres tipos de formulario, de formularios, pero los otros son más complejos, este es el más sencillo, como le digo, se llama formulario de datos. Eh, en el grupo anterior estuvimos haciendo aquí un ejemplo porque queríamos ver eh, la apariencia de un formulario al tener eh, bastantes encabezados, porque no, 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 no tengo el dato de cuántos encabezados puedo tener en una tabla, en una base de datos y que me los muestre el formulario. Entonces nos pusimos a agregar aquí, mire un montón para ver cómo se ve y la verdad es que se ve bastante bien el formulario bastante completo y esta es una de las eh, utilidades del formulario por ejemplo en esta base de datos que tenemos bastantes encabezados usted tiene que estarse moviendo ya a través de la del mouse o a través con la barra de desplazamiento o a través de las teclas mientras que si lo hace a través del formulario hoy sí ya me dio este error Hoja 1, quiero ver. Estoy en la hoja. Vamos a ver. No sé qué le pasó, estaba bien. Hoy ya no, ya no nos apareció, solo me aparecen las existencias que no me apareció todo lo demás que tenía, pero nos aparecía bien bonito porque parecían todos estos encabezados. Quiero ver al seleccionarla tal vez. Ahí está, miren. Así es como uno, nos los muestra con todos esos encabezados que le fuimos agregando, el estilo, el color, e incluso eh, les mostré que en las celdas... Que contienen fórmula, esos datos no se los muestra, solo le va a mostrar el, el encabezado, pero no se la va a activar porque desde el formulario no se pueden trabajar las fórmulas o las funciones, no se pueden modificar. Eso únicamente se puede tratar directamente eh, con lo que es la celda. Pero nosotros queríamos ver la apariencia del formulario, pues cuando ya le colocamos eh, bastantes encabezados, ¿verdad? Así es que por eso se lo muestro. Me voy al formulario que abre él en el que igual ya, ya puse yo algunos datos. Aquí, ¿verdad? Pues tenemos la opción para nuevo, pero lo que quiero hacer es hacer lo que él hace, que es irlo a buscar, entonces lo voy a eliminar. De esta manera, voy a eliminar estos datos y voy a ir a agregar el icono a la barra de de herramientas de acceso rápido. Él lo hace desde la pestaña Archivo, más opciones, y ahí se va a barra de herramientas, pero yo solo voy a hacer de otra forma para que usted también eh, tenga dos opciones de cómo irlo a hacer. Mire, en la, en la barra de herramientas aparece esta flechita, usted le hace clic y se viene a la última opción que dice, perdón, a la penúltima que dice más comandos. Y llegamos a la ventana, al cuadro de diálogo que él abre, que son las opciones de Excel. Tenemos que venir aquí, barra que esté seleccionada, barra de herramientas de acceso rápido. Si lo hacemos de tela barra, ya está, está habilitada, ¿verdad? Si estuviéramos en cualquiera de estas otras opciones, no le va a dejar agregar el. El, eh, la herramienta de formulario aquí por ejemplo si estuviera aquí mire si tengo esta activa aquí no lo va a poder agregar le voy a mostrar el ejemplo comandos más utilizados no es son los comandos que no están en la cinta de opciones ahí hace el cambio que los carga están ordenados de manera alfabética por lo tanto podemos movernos rápido a b C, D, e aquí está en la F, miren, si yo intento agregar, me va a dar un error y dice, es necesario agregar comandos a grupos personalizados. Para crear un grupo, seleccione una pestaña de la lista y haga clic en nuevo. Aquí no nos deja porque aquí estoy en las pestañas principales. Entonces me tengo que venir a la barra de herramientas de acceso rápido. De nuevo se cambian aquí las opciones. Aquí lo puede buscar en comandos que no están en esa lista. Aquí están los de archivo. Todo lo puede buscar en todos los comandos. Y quiero ver. Lo buscamos también aquí donde dice comandos que no están en la cinta de opciones. Una vez que nos ha cambiado, nos venimos a buscar. La letra F, aquí está, formulario. Una vez que lo tenemos seleccionado, hacemos clic en agregar y cuando ya se encuentra en este otro panel que ya se agregó, le hacemos clic al botón aceptar. Ahora sí, aquí tenemos la herramienta formulario y nos da el error. Fíjense que yo me fui a crear otra. Voy a ir a hacer otra mejor. Si la intento hacer sin tenerlos encabezados, me va a dar ese error. Entonces me voy a venir a hacer mejor una nueva para que la trabajemos de tercero. Nota 1, nota 2, nota 3. Y aquí voy a poner, a mí siempre me gusta ponerle lo que es una celda con fórmula o función para que de esa manera pues esa se llene automáticamente sin tener que activar esa celda dentro de lo que es el formulario. De una vez voy a dejar, mire establecida. Las fórmulas y las funciones ya pueden estar establecidas adentro de las celdas, aunque aún no tengamos los datos. Igual, lo voy a hacer con la función promedio. Voy a agregar estas tres celdas de los datos que se muestren en esas tres celdas que van a ser la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Yo quiero que él me saque el promedio. Ahí me está dando un error porque no hay datos. Vamos a comprobar posteriormente, dividido entre 0, dice EFG. A medida que agreguemos los datos... Creo que ya nos va a, a solventar ese error. Muy bien, ahora lo voy a seleccionar, los encabezados, y me vengo a la herramienta de formulario. Fíjense que a mí no me da nunca el error que le da a él de la tabla. No sé por qué. Él lo tiene que utilizar como tabla y de esa manera lo tiene que crear como tabla la base de datos y de esa manera este ya la puede él crear el formulario. Yo siempre que hago el ejemplo no me lo da de esa manera. Como le digo siempre ya me aparecen aquí los encabezados y todo, no no sé por qué a él se lo da. Voy a comenzar entonces a agregar los campos Eh, decirle que tenemos que utilizar en el formulario lo que son las, la tecla tabuladoras para que podamos movernos en lo que son los diferentes campos que podemos modificar, ¿verdad? Entonces, la tecla, y al terminar de escribirlos, lo que tenemos que hacer es este, eh, utilizar la tecla enter para poder eh, ya dejarlos establecidos. Voy a comenzar a introducir los datos y luego vamos a, a ir viendo cómo nos va a ir resolviendo la fórmula. Vamos a ver. Me paso, ¿verdad? Con la tecla tabuladora al siguiente campo. Veamos, se quitó el error que tenía la fórmula porque ya no nos muestra esos datos que tenía y ahora ya nos muestra lo que es el promedio, ¿verdad? Vamos con el siguiente campo. Y cuando terminamos, tecla Enter y ahí se va a ir llenando el formulario, ¿verdad? Lo cierro y me puedo venir a trabajar aquí estos datos. Les puedo, como en el caso mío, que no fue requisito hacerlo una tabla, entonces lo vengo a personalizar como lo que es una base de datos, ¿verdad? Una, una base de datos en donde yo voy a establecer los bordes aquí se encuentra un icono que se llama casi siempre a estas a estas celdas a los encabezados acostumbramos a ponerle lo que son aquí los rellenos verdad aquí con el botecito de pintura pero también aquí miren en los estilos de celda hay otros tonos que tienen un diferente eh, énfasis verdad que es como la, la ¿Cómo se le llama esto? Se le llama al, al el, el, en cuanto al color, ¿verdad? Que puede estar degradado o mucho más fuerte. Miren, están estos. Vamos a ver, le voy a dejar este énfasis. Entonces aquí los podemos venir a, a personalizar, ¿verdad? Los encabezados y no utilizar por pues, los típicos colores que siempre utilizamos ahí. Voy a hacerlo un poco más grande. Y una vez pues quiero eh, continuar agregando datos. Llamo de nuevo al formulario y continúo. Le hago clic en nuevo. Preguntas. No sé si alguien quería comentar algo porque escucho por ahí un micrófono abierto. Esta es la utilidad del formulario, mire, venir a llenar eh, los datos, ¿verdad? De una manera ordenada, sin tener que estar aquí cambiando de celda a celda. Eh, aquí se hace... De una manera diferente, y en el ejemplo que les mostraba del, del formulario al que le agregamos el montón de campos, pues ahí podríamos ver un poquito más eh, su utilidad, ¿verdad? Aquí le muestra ya, mire el porcentaje. En esta barra podemos movernos a través de, de cada uno de los datos que ya contiene, ahí si sí se encuentra en el 2, si sí se encuentra en el 3. Le dice que está en el 3D3, 3, ¿verdad? Y aquí tenemos la opción para nuevo. También tenemos la opción para buscar. Tiene que escribir, ¿verdad? En este caso, el nombre. Buscar anterior, ¿verdad? O buscar siguiente. Y ahí él se lo va a mostrar. Con solo que usted comience a llenar algunos campos a donde se se vaya completando la información. Sabe que también eh, puede crear el formulario una vez ya tenga los datos introducidos, no necesariamente. Siempre y cuando tenga los encabezados, usted puede venir y utilizar con una tabla que ya tenga, usted puede venir a, a, a utilizar el formulario para seguir modifica, agregando o incluso modificar. Cuando usted agregue la herramienta de formulario a una ventana del programa, se le va a mostrar a partir de ese momento en todos los libros que usted abra, así como se muestra guardar, deshacer y en mi caso la vista previa porque me gusta ver la... la la, las páginas como se muestran en la vista preliminar, cuando se van a... Mandar. no solo porque se vayan a imprimir, sino que me gusta ver cómo se ve desde el punto de vista cuando se saca ya impresa. Así le va a aparecer el formulario. Igual si usted lo elimina de un libro, se va a eliminar de todo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como lo acabo de agregar en el que, en el libro de trabajo de formulario, en esta plantilla que descargamos de la plataforma, también se me activa en este otro libro. Lo voy a eliminar aquí. Y aquí puede ver usted que ya no está en la plantilla de trabajo, ¿verdad? No es porque este es un libro y este es otro libro. Los cambios en cuanto a los botones, los cambios en cuanto a esos iconos, sí son eh, en sí en el programa, ¿verdad? Y aunque aquí tenga dos archivos abiertos, pues pertenecen al mismo programa. Por lo tanto, los cambios que haga en uno también van a surgir en el otro, específicamente con referente a este icono. Entonces lo voy a venir a agregar aquí y automáticamente se me va a agregar también a la misma plantilla de trabajo, ¿verdad? Comandos más utilizados, comandos que no están formulario, agregar, aceptar. Ahora que ya lo tengo ahí, quiero abrirlo, ¿verdad? Primero tengo que seleccionar los encabezados. Miren, eso sí es punto importante. ¿Para qué? Para que se los agregue, ¿verdad? En la en el formulario, miren. Ya está. ¿Por qué me muestra únicamente un registro? Porque solo seleccioné o solo está reconociendo uno. Voy a seleccionar todo. Esta es una base de datos no tan grande. Solo tiene, bueno, hasta aquí llega, 36 campos. Él solo ha agarrado, bueno, quiero ver los encabezados. Posiblemente solo tenga 32. Vamos a ver. Estoy en la fila 36. Ah, sí, pero aquí hay que quitarle la 1, 2 y 3. Entonces, sí es correcto el dato que me da. Miren, para que me los reconozca todos, lo selecciono. Y ahora, si sí él dice que tengo 32 campos, ¿verdad? O 32, 32 datos serían. Y ahí se los puede ir desplazando, viendo Viéndolos de uno en uno a través de esta barra de desplazamiento. Es mucho más fácil para hacer modificaciones. ¿Verdad? No solo para lo que es la introducción de datos, sino que también para lo que es modificar, para lo que es eh, buscar. ¿Se recuerdan la base de datos de filtro que le, les compartí en el grupo, verdad? Después de la clase, en esa base de datos es muchísimo más fácil que es de, de 14.000. Es mucho más fácil utilizar un formulario para buscar la información, ¿verdad? Para poder trabajar, para poder modificar algunos de esos datos. En este caso no se muestra ningún campo sin que se pueda modificar porque aquí no hay ninguna, eh, ninguna fórmula o función, ¿verdad? Si puedo desde aquí seguir agregando, igual puedo venir a modificar. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios acerca de esta herramienta. Sigo agregando datos nuevos. Y así seguimos, ¿verdad? Sucesivamente. Aquí venimos a configurar. Esta celda que le muestra todo ese montón de decimales, aquí está el icono para disminuir los decimales. Si lo quiere que se muestre con uno, las configuramos todas entonces para que se muestren únicamente con un decimal. Voy a quitarle ese primero. Y ahí lo dejamos con un decimal. Nada más, ¿verdad? Tenemos las notas, entonces. No sé si tienen dudas referente a lo que es el uso del formulario. Preguntas. Todo claro en este tema. Tenemos tiempo todavía. Vamos a hacer el examen. creo que todo está claro verdad porque ya no, no no preguntaron más aquí está como les decía el ejemplo que estaba haciendo con el otro grupo en donde agregamos todos esos todos esos encabezados para ver cómo nos los mostraba Mira, aquí está un formulario mucho más completo lo único que no le agregamos ya todos los datos, porque solo cuando ya habíamos llegado hasta aquí dijimos, ¿y qué tal si le ponemos más encabezados? ¿Cómo nos va a quedar? ¿Hasta dónde nos va a dejar llegar? Y por lo menos con todos esos que son como 15, 16, pues vimos que no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí está, como les digo, el formulario que van a abrir. Ah, bueno, este no le agregue datos. Aquí está, ¿verdad? Lo mismo es agregar datos en este o agregar en, en el otro igual, ¿verdad? Él se los va a ir eh, ordenando en la fila que se encuentra vacía. En este caso yo no he introducido ningún dato, por lo tanto van a ser en la fila 2, en la fila 3 y así sucesivamente hasta terminar, eh, hasta donde lleguemos con lo que es la introducción de datos. Voy a la plataforma. Si no hay preguntas ni comentarios ni nada, entonces vamos a resolver el laboratorio para este día, ya que este tema pues es bastante fácil, ¿verdad? En cuanto a la creación de esos formularios, como les digo, lo que tiene que tener bien claro son los encabezados, que es a partir de dónde se se trabaja con lo que es el formulario. Por lo demás, ya sabe, ¿verdad? Que puede agregar todos los campos ahí que necesite y que puede eh, incluir columnas que contengan fórmulas o funciones, las cuales no va a poder modificar desde el formulario, sino que únicamente va a poder cambiarle la fórmula, modificarlas desde lo que es directamente la celda. El laboratorio que se muestra es el 3.5 y es el primer laboratorio de esta semana 3. El día de mañana tenemos otro laboratorio referente al tema de las series de relleno que vamos a trabajar mañana. El día viernes, el perdón, el día jueves, ya me estoy yendo hasta el viernes. El día jueves vamos a trabajar lo que es la validación de datos, este es un tema bastante extenso. Eh, esta es una herramienta muy interesante de Excel que nos permite restringir el, el, la información que introducimos a, a la celda, ¿verdad? Cerrar las opciones de manera que eh, no se pueda eh, recibir información que, que no esté adecuada a lo que usted necesita que, que las personas que van a, a llenar esas celdas, el contenido de esas celdas, pongan. Entonces, con la validación de datos, a, hacemos esa restricción, ¿verdad? No sé si alguien ya hizo este laboratorio. Los que van ahí algo adelantados con el grupo, eh, con, con, con sus clases, no sé si alguien ya lo hizo. O todos lo van a hacer ahorita. ¿Qué les pasó ahora? ¿Qué se hicieron? Ahorita dice Alejandro, muy bien. Ahorita lo vamos a resolver entonces, Alejandro. Los demás, ¿qué pasó? Nadie lo ha hecho. Bueno, entonces este, este laboratorio es de los cortos que solo tiene cuatro preguntas y tiene del tema del día de ayer de los filtros y del tema del día de ahora de los formularios. Ahorita dice Teresa Pérez, muy bien, entonces ahorita lo vamos a ir resolviendo, vamos viendo ahí la información y lo vamos resolviendo. La número uno dice, y los que no lo van a hacer ahorita tomen nota de las preguntas para que más noche. ¿verdad? O, o el día de mañana, no sé si lo van a hacer, pero hay que ir completando esto. Les leí al inicio, se lo voy a volver a leer porque en este grupo, fíjense que no mandaron una información que sí compartieron el día de ahora en el otro grupo, como tengo el grupo de 8 a 9 y ustedes son el grupo de 9 a 10, pero este... Yo veo que aquí no nos compartieron un mensaje que mandaron al otro grupo, la gente de, de soporte técnico que está pendiente de, de, de estos grupos mandando la información. Se los leí al inicio, pero solo habían unos 10, 12 participantes conectados. Ahorita que ya vamos avanzados con la clase, se las voy a leer para que tengamos esto en cuenta. Y dice: bueno, da el saludo, ¿verdad? Y se. se, se se, se presenta ahí como la persona de inglés corporativo y dice informarles que ya estamos en la penúltima semana del curso de Excel o sea una antes verdad de terminar y hasta la fecha usted ya tiene que tener finalizado lo siguiente la primera sección al 100% la segunda sección al 100%, el examen de medio curso al 100%, que fue el que hicimos el día jueves, y la sección 3 dice al 100%. En esto de la sección 3 al 100%, no estoy totalmente de acuerdo porque el día de ahora pues teníamos la segunda clase, esto lo mandaron en la mañana, ¿verdad? Ni siquiera teníamos ya dos clases y el laboratorio. Yo sigo el orden de la plataforma, la verdad. ¿Verdad? El, 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 así como, como va cada uno de los temas en este orden, pues yo lo voy respetando. Este era el tema del día de ayer, el video, el tema del día de ahora, el video, y aquí encuentro lo que es el laboratorio. No voy a iniciar la semana con los laboratorios porque no, no están aquí, ¿verdad? Entonces yo veo los laboratorios y veo que agarran dos, dos tema de dos días, entonces ahí va ese laboratorio. El día está otro que tiene que corresponder al tema del día de mañana porque ya este nos corresponde el jueves, ¿verdad? Entonces creo que por ahí, por la tercera semana, nos pueden esperar. Dice, <coughs> después de esta aclaración que yo le doy, ¿verdad? Dice, no queda más informarle que es de carácter obligatorio llevar al día la plataforma ya que la próxima semana finaliza el curso. Caso contrario, si usted no trabaja a la plataforma, no se podrá inscribir al siguiente módulo y por ende no tendrá un diploma del curso, ¿verdad? Así es que, como les digo, creo que les, se les olvidó <laughs> mandarlo a este grupo, ¿verdad? Solo tuvieron la iniciativa de mandarlo al grupo de 8 a 9, pero yo me percaté que en el grupo de 9 a 10 no aparecía ese mensaje y por eso se los comparto para que ustedes tengan en cuenta esa información. Y como les digo de mi parte, pues yo me aseguro que el día jueves veamos el laboratorio ya que corresponde a la tercera semana. Ahora, mencionarles que hasta el momento no nos han dicho nada del examen final, pero yo tuve un grupo, eh, con esta misma empresa, así como ustedes, el, el, en diciembre, también de Excel básico y ahí sí no nos... Nos, nos dijeron que era obligatorio que el examen final lo hiciéramos el día miércoles. En este caso, como el curso termina el día jueves, sí nos dijeron que por favor adelantáramos con ese examen. Entonces, yo les ayudé con el tema que aún no habíamos visto del día jueves y lo resolvimos. Y el jueves, pues, vimos nuestra clase normal. En este, en este curso no nos han dado esa información, pero por, por, por las exigencias que veo aquí, pues, que nos están dando, yo voy a tomar esa decisión de hacer el examen final el día miércoles para que el día jueves podamos revisarlo, podamos ver la clase y nos quede tiempo, porque a veces me alargo un poco con los temas, con otros ejercicios, de cuando salen dudas y preguntas, pues entonces me alargo un poco, ¿verdad? Y de repente ya no tenemos más tiempo. Entonces prefiero hacerlo el día miércoles y el día jueves, pues nada más revisarlo, que todo esté bien y que todo esté completo y vemos el tema que esté asignado para ese día, pero ya no estamos con la carrera de que en el último minuto tenemos el examen final, que para este caso ni siquiera he visto de cuántas preguntas es, ¿verdad? No sé si alguien fue a ver por ahí esa información. Hoy tenemos unos minutos, me voy a ir a, a verlo para que de una vez lo tengamos ya en cuenta. Mire, dice examen final, está afuera, ¿verdad? De la sección 4 y dice examen corto, este vale el 40%, así es que sí hay que ponerle un poquito de, de ganas, de interés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Definitivamente lo vamos a hacer el miércoles. Si alguien no puede ese día conectarse o algo, ¿verdad? Ahorita creo que hay 23 participantes. Yo voy a estarlo diciendo la próxima semana desde que iniciemos, que este laboratorio lo vamos a hacer el día miércoles. Así el día jueves, si ellos nos escriben o si alguien ha tenido algún retraso, pues entonces usted lo llena ya el día jueves, ¿verdad? Que usted ya tenga ahí un poquito más de tiempo. Pero yo para evitar retrasos, inconvenientes. Okay. porque como le vuelvo a decir en el curso pasado, fueron bien eh, específicos en decir que el jueves y viernes ellos ya estaban revisando el progreso aquí en la plataforma, como se lo dije desde un principio, en esta pestaña progreso, ahí se va a ir llenando el porcentaje de lo que usted vaya trabajando. Mire, ahorita usted ya tiene que tener por lo menos aquí que dice el promedio. Yo entiendo que aquí va lo del medio curso. Aquí va lo del medio curso y aquí se va a levantar ya la barra, ¿verdad? Porque esto es un como cuadro de, de barras, de gráfico de barras que se va llenando con los porcentajes de la nota que usted va enviando y aquí le tiene que faltar ya únicamente la del examen final. Entonces vaya viendo su progreso para que a última hora no tenga ningún inconveniente, ¿verdad? No dejemos las cosas para última hora, ¿verdad? A veces pues tenemos problemas con el internet y con la luz en estos últimos días más que todo con el internet se ha estado teniendo problemas verdad y después eh, el último día nos vemos ahí con el problema que no tenemos todos acceso a internet el internet está malo y no no podemos hacer el último laboratorio porque no avanza no nos carga o algo prefiero mejor que desde el día miércoles estemos ya completos con toda esa información verdad vamos a hacer entonces, dudas, preguntas, les quedó claro todo lo que les explicaba, para que no, no después estemos ahí que mire, ¿y por qué lo vamos a hacer el miércoles? Mire, yo no me conecté el miércoles, el jueves pensé que lo íbamos a hacer. Creería yo que en este grupo faltan algunos cinco participantes que se conecten, pero igual, pues yo el día lunes voy a volver a mencionar esto. Entendido, dice Ana Rodríguez. Muy bien, Ana, gracias. Como les digo, por si hay alguien que se ha quedado por algo de razón, sabemos que hay muchas personas ahorita con problemas de salud, de gripe y de todo eso que es el brote de COVID que estamos pasando, pues a lo mejor algunos no, no se puedan conectar, pero igual ahí se los vamos a estar recordando la próxima semana. Número uno, ¿cuál es la herramienta que se utiliza para ordenar grandes cantidades de datos y poder visualizarlo de manera específica? Uh -huh. Herramienta para ordenar y buscar, herramienta para ordenar y filtrar, herramienta para reemplazar y herramienta para buscar. Voy a esperar unos una, unas tres posibles respuestas aquí en el chat y luego les voy a decir una duda que yo tengo. Voy a esperar ahí tres comentarios acerca de cuál ustedes opinan que es la respuesta. Efectivamente, tenemos duda entre la 1 y la 2. Y Alejandro dice la 2 también, ¿verdad? Otro comentario. Fíjense que el día de ayer que vimos los filtros, no vimos ordenar y buscar. Buscar es, es, es diferente a ordenar, o sea, buscan la información. Y el tema de ayer fue de los filtros. Yo, en, en este caso, pues estoy igual de acuerdo con ustedes que es la número dos, pero les voy a ayudar. Fíjense que yo tengo un botón aquí al final, los facilitadores, ¿verdad? Como nosotros no estamos aquí como estudiantes, sino como personal eh, que da la clase. Por aquí dice: aquí dice equipo del curso. No lo veo como estudiante. Entonces, yo tengo este botón que se utiliza para mostrar las respuestas. Por ahí a alguien se le ha activado el micrófono, no sé si nos va a preguntar o comentar algo. Gracias. Entonces, fíjense que al activar este botón, miren la respuesta que da. A mí me gusta corroborar las respuestas, pero yo ahí estaba más que segura que era la herramienta de ordenar y filtrar. Entonces con el otro grupo hice esto mismo y se lo voy a, a regalar también a ustedes para que no se equivoquen, porque no sé si nos perdimos en el tema de filtro y él abrió de, habló de ordenar o buscar, o yo me perdí o quién se perdió porque no era de ordenar y buscar, era la herramienta para ordenar y filtrar la información, porque el filtro eso es lo que hace, filtrar, ¿verdad? La información. Pero ahí dejemos eso, ¿verdad? La número dos es otra con la que tengo un lío y es eh, la manera en la que podemos activar la herramienta de filtros en Excel. Fíjense que en lo que a mí, eh, eh, conmigo no encuentro en el grupo insertar, en la, en la pestaña insertar en el grupo de tablas y comando de teclas dice, me, me quedo perdida, insertar tablas y comando de teclas dice. Esto, estos iconos que usted ve aquí con la segmentación y escala de tiempo, esos no son. Aquí en ninguno de estos iconos está, en ninguno de estos grupos de herramientas, entonces dice pestaña insertar, dice tablas, pero aquí tengo los tres iconos para tabla, tablas dinámicas y esto otro que también es parte de una tabla de los rangos y todo eso. Entonces... Ahí estoy confusa con esa, pero con esta opción y con esta tampoco es correcto porque es pestaña inicio, grupo edición y se lo voy a mostrar para que vean. Nos vamos a la pestaña inicio y aquí se llama esto, es el, este nombre es el grupo de cada una de estas herramientas. Esta se llama fuentes, este es portapapeles, este es número, estilos, celdas y edición. Entonces, también ahí estamos un poquito confundidos, ¿verdad? Confundidos en si tiene él la razón o la tengo yo. Pero como aquí el objetivo es enviar la respuesta correcta, pues entonces se lo voy a regalar aquí, ¿verdad? Este es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros en cuanto a las combinaciones de teclas, que ni lo hizo él en el video porque eh, dependiendo de la configuración ahí de su equipo. Por lo general con la tecla L voy a decir que en Windows se bloquea el, el equipo, se va a la pantalla de inicio y en el momento en el que, que, que él está haciendo el video o que yo estoy dando la clase y estoy grabando y bloqueo el equipo, corto lo que es la llamada, la videollamada de Zoom, corto todo, ¿verdad? Es como que usted se va a levantar de su equipo y lo va a bloquear, se va a ir al inicio como que va a escribir la clave de para iniciar sesión en Windows, ¿verdad? Entonces por eso él no lo hace ni yo tampoco porque me da miedo que a pesar de estar en el programa Excel al activar esta tecla L en combinación con otras teclas nos pasa eso. Pero él lo menciona de que se puede eh, utilizar con esta combinación de tecla, ¿verdad? Les soy sincera que yo no lo hice. Tal vez me acuerdo hacerlo cuando ya no esté en la clase. En la clase me dio miedo hacerlo por lo mismo que ya le digo. Esta clase se graban, ¿verdad? Y después tengo que subir estos videos a YouTube. Entonces no me podía dar el ojo de probar y en eso se me cortara y se me arruinara la clase. Entonces por eso yo no lo hice. Pero él nos dice en el video que es esa combinación de teclas. Así es que hagámosle caso. Y la número cuatro tiene dos respuestas. Vaya anotando porque no le voy a volver a activar este botón, ¿verdad? Mañana no vaya a decir, mire cuál era la respuesta. <coughs> Ahora lo he activado porque tengo dudas en esas. Bueno, todo este laboratorio está dudoso. ¿Cuál es considerado el orden ascendente? De la A a la Z y de menor a mayor verdad entonces usted la, lo hace o las copia las anota y vea si lo hace después o en este momento y le da a enviar yo no tengo acceso al botón enviar ustedes no tienen acceso al botón de mostrar las respuestas preguntas dudas comentarios estamos bien hasta aquí como le dije el día de mañana pasamos a ver lo que es la serie de relleno este es un tema sencillo pero muy bonito nos ayuda a facilitar lo que es la introducción de información y, y, y a identificar que nosotros podemos crear nuestras propias series de relleno. Y el día jueves venimos a lo que es la validación de datos, a restringir la información que introducimos a las celdas. Tenemos cinco minutos, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Es que hoy no han querido participar. Ya habían tres respuestas del, del, del laboratorio, ¿verdad? Que era la número dos. Pero ahí en las respuestas, pues, les mostré que era la número uno la que tenían que enviar, ¿verdad? Bueno, este, por aquí tengo un libro con algunas funciones. Tenemos cinco minutos. Creo que se las puedo mostrar, ¿verdad? Para que aprovechemos el tiempo al máximo. Mire tengo una función aquí de la categoría de funciones el tema de funciones en este, en este curso como está elaborado es bien corto no nos enseñan las diferentes categorías de funciones en la pestaña y yo cuando me queda un poco de tiempo eh, lo, lo, lo avanzo verdad pero hoy en las últimas clases casi no no hemos tenido mucho tiempo en la pestaña fórmulas se encuentra el asistente de funciones y aquí tenemos lo que son las diferentes categorías. Tenemos de búsqueda y referencia, las matemáticas, aquí hay más funciones, funciones de fecha y hora que hacen referencia, como su nombre lo dice, a sacar totales de días. <coughs> las funciones de fecha, perdón, sí las trabajamos un poco, ¿verdad? Vimos la función... Concatenar la función mayúscula, minúscula, nombre propio y extraer. fue pues las funciones que nos eh, dejó ahí, ¿verdad? Pero también tenemos otras, las, otras categorías, como le digo. Las funciones lógicas son muy bonitas que se trabajan en Excel intermedio. Y en este ejemplo, pues ya tengo lo que es eh, la función que se llama días laborados. Y es una función que me permite obtener un total de días teniendo el rango de dos fechas. Y en este sencillo cuadro <coughs> he puesto lo que son los nombres y lo que me interesa, que es tener... <coughs> una fecha de entrada y una fecha de salida. Cuando ya tengo estas dos fechas, lo que me interesa es sacar, por ejemplo, el total de días. Aquí, por ejemplo, le hemos puesto días laborados, pero no necesariamente tiene que ser días laborados, sino que únicamente puede ser, pues, total de días que se encuentran en estas dos fechas. Vea la sintaxis de la función. Voy a... Borrar estos datos. Voy a borrar estos datos para de nuevo hacer la función y que ustedes vea cómo eh, se elabora, verdad? O es la sintaxis o los argumentos que contiene. Todas las funciones se llaman o inician con el signo igual y como yo ya me puedo estas funciones no necesito hacerlas con el asistente de funciones. Cuando usted no conozca una función, bueno, la voy a hacer primero así, luego le voy a mostrar cómo la va a hacer con el asistente de funciones. Igual días se llama días 360. Quizás el dato que devuelva no sea en un 100% exacto porque dice que calcula el número de días entre dos fechas, basándose en un año de 360 días, con 12 meses de 30 días. Y nosotros sabemos que hay cuántos meses hay que tienen 31, pero también tenemos a febrero que tiene 28. Y cada cuatro años, pues cae con 29, ¿verdad? Por eso le digo que ahí puede haber una variante de cada año alrededor de, de unos cinco o cuatro días. Pero sin esta función estar calculando ahí del 2010 al 2015, de 1999 al 2011. Está un poquito fregado, ¿verdad? Entonces, mejor utilizamos esta función, mire, igual días 360 y solo contiene dos argumentos. Los argumentos son los datos que ella necesita para ejecutarse. En este caso, necesita el primer argumento. Después del primer argumento, observe si lo que necesita es un punto y coma. Dos puntos, agrega el segundo argumento que es la fecha de salida o fecha final, cierra paréntesis y presiona la tecla Enter. El resultado, como le digo, quizás no es un 100%, pero quizás anda por un 95% de certero. Y dice que del 5 de septiembre del 2010 al 30 de octubre del 2015. Hay 1845 días. Si usted no sabe la sintaxis o los argumentos de la función, utilízala con el asistente de funciones. Pestaña Fórmula y insertar funciones. Si usted no sabe dónde está, aquí están las diferentes categorías de funciones para que usted la pueda buscar. Esta es de fecha y hora. Entonces selecciona la categoría de fecha y hora, mire, y aquí está, días 360. Aceptar y a través de este cuadro de los argumentos de función, usted va a agregar únicamente las celdas con los datos. Él, aquí no va a ser necesario ni poner el signo igual, ni poner dos puntos o punto y coma. Él hace eso a través de estos. Eh, iniciadores de referencias de, de, de celda. Referencia solo agrega, selecciona, ¿verdad? la primera. Aquí se pueden comprimir, mire, pero esto no es necesario porque es mucho más fácil trabajarlos desde aquí haciéndoles clic o haciéndole clic, ¿verdad? Eh, en cada uno de ellos. El método es un valor lógico, por lo tanto no es necesario. Y desde aquí usted puede ver el resultado que le va a dar, que dice que es de 4000. 555 días, porque es del 1999 al 2011. Ahí creo que hay 11, 12 años, ¿verdad? Entonces, B2, B22, C22. Una vez están agregados los campos aquí, los datos, usted le hace clic en aceptar. Esta función aplica para la serie de relleno la puede arrastrar, ¿verdad? No necesita convertir ninguna celda en absoluta, se arrastra completamente la información, entonces así es como funciona, ¿verdad? El día de mañana voy a seguir cuando terminemos el tema porque es bien corto y entonces le voy a mostrar a través de este, este tipo de ejercicios lo que es la función Moda 1, Moda la función mínimo, igual a través de estos ejercicios. Y creo que tengo aquí la función máxima, aquí ya está resuelto, pero lo voy a borrar para el día de mañana para que podamos trabajar un poquito más aquí con esa información. Agradecerles su, su tiempo, ¿verdad?, de conexión en este día de clase y pues que pasen una feliz noche. Y si Dios nos lo permite, nos conectamos de nuevo el día de mañana a las nueve de la noche. Feliz noches para todos. Cuídense. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche y que tengan un buen descanso. <coughs>